Vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a todos a la decimoquinta conferencia de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy vamos a disfrutar de la conferencia del doctor Francisco Samuel Neistat. Algo, un semblante, como nos dijo el propio Francisco, un visage de Francisco. Francisco se graduó en filosofía por la Universidad París I de la Sorbonne, se graduó en lógica y matemática por la Universidad París V René Descartes, se doctoró en la UBA, cursó estudios de posgrado en París. Fue director de programa del Colegio Internacional de Filosofía en París, del que actualmente forma parte de su comité científico. Es actualmente profesor de filosofía contemporánea en la Universidad de La Plata de Argentina. Es investigador principal del CONICET. Y para nosotros realmente no solo es un honor contar con la presencia y poder hoy disfrutar de su conferencia y aprender sobre Rosenzweig y sobre Walter Benjamin, sino que particularmente nos interesaba porque el copioso arribo de Benjamin en el campo de las ciencias humanas, desde la década del 80, sobre todo en el campo de los estudios humanísticos en Iberoamérica, ha tenido como varias modalidades de arribo, de ingreso. Todos conocimos un Benjamin esteticista, con un énfasis particular en la figura del paseante, con un desarrollo fuerte sobre la teoría de las ciudades. Luego quizás un Benjamin más permeado por problemas vinculados a la teoría de la violencia mítica, la violencia divina, lecturas más fuertemente políticas e incluso en la Argentina también vinculadas a las políticas de la memoria. Sin embargo, nosotros teníamos especial interés en desplegar algunos sesgos del pensamiento de Benjamin que quizás habían sido dejados a un lado, que tenían que ver con un reingreso de las grandes categorías vinculadas con la historización del pensamiento judeo-alemán. Es decir, un Benjamin mucho más rico en diálogos con la agenda filosófica de los problemas de la modernidad y dentro de la modernidad con el campo de los diálogos y problemas de la filosofía judío-alemana, en los que podemos incluir las críticas de Krakauer a la traducción de la Biblia que había hecho Rosenzweig y Martin Buber, la discusión acerca de la asimilación, los problemas de la ciudadanía que venían desde la época del propio Moses Mendelssohn en el siglo XVIII, los problemas vinculados incluso a los fundamentalismos o extremismos judíos como en el caso de Goldberg, el famoso personaje de la novela de Thomas Mann. Es decir, todo este campo que tiene que ver con una historización, pero también tiene que ver con la agenda de problemas y el modo en que el pensamiento judío hacía síntoma respecto de la modernidad y de los problemas insolubles de la modernidad. Ese diagnóstico famoso de Leo Strauss en su prefacio a su libro sobre Spinoza, que planteaba que el problema judío era un problema insoluble. Ese momento de crisis era el que nosotros nos
nos interesaba capturar. Y precisamente las investigaciones de Francisco Neistat van en torno a ese Benjamin que nos interesaba recuperar. Así que bueno, para nosotros es un honor y es un gusto al mismo tiempo presentar la conferencia de hoy. Espero que la disfruten y sin más, entonces, los dejo con el doctor Francisco Neistat. Bueno, no sé si me escuchan bien. Primero quisiera agradecer a Pablo Dreisig y al Grupo de Estudios Judíos de la Universidad de Buenos Aires el honor de haberme invitado a este ciclo de charlas. Para mí es realmente una alegría y un honor poder participar en esta actividad. Es la primera vez que lo hago y espero que inicie un arco de interacción productivo con el grupo de estudios judíos de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo mismo tengo un grupo de estudios sobre Benjamin que dirijo desde por lo menos hace 5 años y sería interesante articular cosas y, en esta línea que vos mismo planteabas, Pablo. Así que bueno, quería especialmente agradecerte y a tu grupo la invitación. En segundo lugar, vos te referiste a Rosenzweig. Yo voy a hablar de Rosenzweig, pero no va a estar centrada en Rosenzweig, sino que desde un inicio la idea era hacer una conferencia o una charla sobre Benjamin. En realidad, confieso que no soy un gran conocedor de Rosenzweig. Estoy estudiándolo y no está en el mismo plano en esta charla, digamos, que Walter Benjamin, de quien sí voy a hablar centralmente, aunque es cierto que hay un guiño o una referencia ya en el título a Rosenzweig por mi idea de ponerle a esta charla las palabras constelaciones de la redención, con una clara resonancia rosenzweigiana, si se puede decir. Y voy a empezar justamente hablando de esa resonancia. Pero seguramente en este prestigioso público hay gente que conoce mucho mejor a Rosenzweig que yo mismo, así que de entrada me disculpo por las insuficiencias que pudiesen aparecer. Entonces, el título de mi charla es Filosofía y Teología en Walter Benjamin, Constelaciones de la Redención. Entonces sí, efectivamente, constelación remite a Rosenzweig por el lado de la estrella de su opus magnum, digamos, la estrella de la redención. Yo he mencionado aquí constelaciones de la redención, filosofía y teología. Un poco en eco a lo que planteaba Pablo de en todas las capas de las recepciones de Benjamin, bien marcadas por los estudios de la recepción. El tema del judaísmo es una muy interesante y productiva perspectiva que está planteada, digamos, actualmente, aunque venga desde hace tiempo, y que no se mantiene como una mónada, sino que ella misma interactúa con los otros planos que mencionó Pablo: el plano de la estética, el plano de la política, el plano de la historiografía, el plano del marxismo. Por eso, digamos, hablo de filosofía y teología, colocando eso bajo el título Constelaciones de la Redención. Entonces, querría decir algo por de pronto en relación al año de la aparición de Stern der Erlösung, que es 1921, es decir, el año que viene se va a celebrar un siglo de la aparición de la estrella de la redención, que ha sido una obra que ha irradiado una influencia considerable, no solo en el pensamiento alemán, en el mismo Walter Benjamin o en Taubes, sino también en Francia,
a través de Derrida, digamos, pero también, por supuesto, Levinas, quien fuera maestro de Derrida, también en el pensador de habla francesa, digamos, Stefan Moses, y por cierto, también en España, Reyes Mates, a quien conozco bastante, digamos, y hemos interactuado, es un gran conocedor de La Estrella y de Rosenzweig, y también el profesor Navarrete Alonso, y muchos otros. Entonces, esta obra ha sido de un enorme impacto, y lo sigue siendo. Entonces es interesante pensar ese año, 1921, porque es el año de la aparición de La Estrella, pero también el año de la aparición de un artículo, quizás el primer artículo publicado en un órgano académico consagrado por Benjamin. Ya había publicado textos en distintas revistas de la militancia estudiantil, pero en el año 1921 Benjamin publica en el archivo de Max Weber, el famoso Archiv für Sozialwissenschaft, un Sozialpolitik, el artículo que mencionó Pablo en su introducción, digamos, sobre la violencia, o sea, Zur Kritik der Gewalt. Y ese artículo aparece justamente en el año 21, el mismo año de aparición de La Estrella de la Redención, y vamos a estar festejando, digamos, el año que viene el centenario de estas dos obras que no están exentas de interrelaciones entre sí, como lo marcan, digamos, distintos filósofos, desde Derrida hasta el propio Navarrete Alonso. Quería marcar eso, además señalar que este mismo año, 2020, se cumple el centenario de la muerte de Max Weber, quien no solo es el fundador del archivo en el que Benjamin publica su texto sobre la violencia, sino que tuvo una decisiva influencia en el pensamiento de Walter Benjamin. Walter Benjamin conocía bien los textos de Weber y publica en el mismo año 21 un artículo, escribe un texto inédito, mucho menos conocido que el texto de la violencia, pero de una clara influencia weberiana, como también a su vez lo es el texto de la violencia, que es Capitalismo como religión, Capitalismus als Religio. Y este texto, que pone énfasis también en la cuestión religiosa, pero en una dirección distinta a la marcada en el campo de los estudios judíos, es también de una actualidad muy importante, o quizás podríamos decir de una inactualidad productiva para pensar el fenómeno del capitalismo hoy. Por consiguiente, estaremos el año que viene celebrando esos tres títulos, el texto de la violencia y el texto del capitalismo de Benjamin, y el centenario de la estrella. Además, 1921 es también el año de la publicación de un inédito, el fragmento teológico político, también referido a la teología, al mismo ciclo y arco de escritos teológicos de Benjamin. Ese fragmento nunca fue publicado por Walter Benjamin, también es inédito como Capitalismo como religión, y se lo creyó por influencia de Adorno durante mucho tiempo perteneciente a la década del 30. Precisamente eso se rectificó, creo que a partir de Taubes, justamente, que restituye el año correcto de la publicación, cosa que el mismo Adorno después aceptó, en referencia fundamentalmente a una cita de Bloch que hay en el texto, y que permitió situarlo justamente en el ciclo de 1921. O sea que en realidad tenemos esos cuatro textos para estar celebrando el año que viene, y de algún modo van a estar presentes en mi conversación de hoy. Quisiera, digamos, referirme al término constelación, porque ciertamente constelación es un
una categoría que emplea el mismo Benjamin y de la que se habla mucho en los estudios benjaminianos y que ciertamente tiene un registro común con estrella porque pertenece a un campo, digamos, astronómico y astrológico. Hay ciertamente un registro semántico común, pero además quisiera decir que la palabra constelación no es una palabra marginal, incidental en el vocabulario conceptual filosófico de Benjamin, sino que está entre los conceptos y las ideas más finas de Benjamin. Yo creo incluso poder decir que la palabra constelación es quizás una de las categorías más sutiles, originales y finas del pensamiento filosófico, teológico, materialista y crítico de Walter Benjamin. Entonces, es una categoría a la vez central y de una originalidad y fuerza extraordinaria, y de una también actualidad muy importante. Quisiera decir dos palabras, digamos, sobre el contexto de aparición de esa palabra, que justamente aparece en la obra y en el pensamiento de Benjamin en la década del 20. Quizás influenciado por la aparición de la estrella de la redención, donde la encontramos primero, digamos, entre los escritos de Benjamin, es en el prefacio epistémico crítico. Benjamin allí habla tanto de constelación en alemán, digamos, pero también de Sternbilder, digamos, que es otra palabra para decir constelación. Y es ahí justamente en ese texto tan difícil de Benjamin, uno de los textos más difíciles, el prefacio epistémico crítico, al origen del Trauerspiel alemán, el Ursprung des Deutschen Trauerspiel, escrito en el 25, pero publicado en el 28, bien saben, como tesis de habilitación lo escribió Benjamin, que fue rechazada por la Universidad de Frankfurt, y que fue, sin embargo, publicado por la editorial Rowohlt en el 28, en Berlín. Bien, en el prefacio epistémico crítico, Benjamin introduce esta noción de constelación, y quisiera decir dos palabras sobre el modo en que eso está allí, digamos, introducido. Es decir, la noción allí de constelación va a estar en una relación no tanto con la categoría de redención propiamente dicha, Erlösung, sino con una categoría que le es afín, que le es vecina, y que es la categoría de salvataje, Rettung. A partir del término griego y de la expresión griega platónica de Sozein ta phainomena, salvataje de los fenómenos. Es así, desde la perspectiva de Rettung, salvataje, que va a aparecer la idea de constelación en sus primeras ocurrencias desde este prefacio epistémico crítico, en la década del 20. Y Benjamin va a comparar ahí la idea de salvataje a partir de la constelación con una figura de Goethe muy romántica, que es la madre fáustica, en el sentido de que así como las madres fáusticas salvan a sus hijos reuniéndolos y permitiendo en su manifestación la revelación de las diferencias de estos hijos, así también las constelaciones, que para Benjamin son comparables a las ideas, salvan a los fenómenos, no subsumiéndolos bajo el régimen aristotélico de género y de diferencia específica, sino reuniéndolos, revelando el juego de sus tensiones, de sus polaridades entre extremos, en una palabra, podríamos decir ante litteram, porque Benjamin no la emplea aquí, dialectizando su régimen de aparición.
Entonces, hay una clara oposición entre el régimen aristotélico de la subsunción de los fenómenos bajo los conceptos, bajo el modo del género y la diferencia específica, y esta otra forma correspondiente a la constelación, que Benjamin compara a las ideas también, regida no por la idea de conocimiento, sino de salvataje, no por el par conocimiento-subsunción, sino por la idea de salvataje y de diferencia. Entonces voy a citar aquí un pasaje conocido de Benjamin, en el prefacio epistémico crítico, lo cito de la edición de Taurus, no de la edición de Abada. Dice Benjamin, en cuanto tal, la idea pertenece a una esfera radicalmente heterogénea a lo por ella aprehendido. Por eso no se puede adoptar como criterio para determinar su modo de existencia el hecho de que abarque o no lo aprehendido de la misma manera que el género abarca las especies. Pues no es este el cometido de la idea. Una comparación puede ilustrar su significado. Las ideas son a las cosas lo que las constelaciones son a las estrellas. Die Ideen verhalten sich zu den Dingen wie die Sternbilder zu den Sternen. Esto quiere decir, continúa Benjamin, antes que nada, que las ideas no son ni las leyes ni los conceptos de las cosas. No sirven para el conocimiento de los fenómenos, los cuales en modo alguno pueden convertirse en criterios para determinar la existencia de las ideas. Eso está en página 16-17 de la edición española de Taurus, del origen del Trauerspiel alemán. Bueno, ahí vemos claramente la relación entre las ideas, los fenómenos y las constelaciones, bajo el término de Sternbilder, en la figura de preservar la diferencia de estos fenómenos y salvarlos de esta manera. Eso va a aparecer en un pasaje que está casi a continuación, en relación justamente con las madres fáusticas, que si me permiten lo voy a citar. Dice Benjamin, lo mismo que a la madre, die Mutter, se la ve comenzar a vivir con todas sus fuerzas solo cuando el círculo de sus hijos se cierra en torno a ella, movido por el sentimiento de su proximidad, así también las ideas solo cobran vida cuando los extremos se agrupan a su alrededor. Las ideas o ideales, según la terminología de Goethe, son las madres fáusticas. Die Ideen im Sprachgebrauche Goethes Ideale sind die faustischen Mütter. Permanecen en la oscuridad en tanto que los fenómenos no se declaran a ellas, juntándose a su alrededor. La recolección de los fenómenos incumbe a los conceptos y la división que en ellos se efectúa gracias a la función discriminatoria del intelecto, es tanto más significativa en cuanto que, de un golpe, consigue un resultado doble, la salvación de los fenómenos y la manifestación de las ideas. Fin de citación, eso está en la página 17 del mismo texto. Entonces tenemos allí nuevamente esta relación entre las ideas, los fenómenos y los conceptos a partir de la figura de la constelación y de esta noción de extremo que es muy importante en el pensamiento y en el régimen epistemológico de Benjamin, en el sentido de que las constelaciones permiten diferencias entre extremos, entre pares de extremos que hacen jugar en sus diferenciaciones un campo productivo, digamos, en torno a lo que se pretende reunir y salvar. Desde este punto de vista, la noción de constelación, Sternbilder o constelación, está en algún punto cumpliendo un papel que podríamos decir dialectizante,
Y por eso la uso aquí y la voy a usar para comparar filosofía y teología, para comparar también materialismo histórico y religión, o materialismo histórico y mesianismo, nociones que en principio son distintas, diferentes, y que sin embargo se constelan en Benjamin en un campo productivo, podríamos decirse, se dialectizan. De la misma manera vamos a poder hablar de una cierta contemporaneidad entre pasado y presente, que en un punto también responde a la figura de la constelación. Bueno, podríamos seguir con esta diferenciación entre el régimen de la subsunción y el régimen de la constelación, a través de la figura del Tafa y Nomenas o Zein platónico, pero vamos a simplemente a parar aquí con esto de las ideas y de los extremos, remitiendo, digamos, a los textos para los que quieran profundizar. Y sobre todo profundizar esta configuración de la correlación de lo extremo con lo semejante a partir de la figura de la constelación. Y cómo Benjamin arranca, por consiguiente, la noción de idea de cualquier noción de valor medio. No se trata justamente de un valor medio, ni tampoco de una subsunción, sino de un juego de las diferencias a partir de las relaciones múltiples que se establecen. Entonces, bajo la idea de constelación, pretendemos hacer hincapié en esta noción de retum, de salvataje, pero también pretendemos ir más allá de este prefacio epistémico crítico y pensar algunas de las nociones que, estando ya en Rosenzweig, ejercieron decisiva importancia en Benjamin. El mismo embate de Rosenzweig contra el historicismo y contra la teleología en Hegel, es decir, contra la metafísica de la historia en Hegel, a partir de un plano de inmanencia en el que el progreso el salvataje es inmanentizado en el concepto de la historia y del espíritu. Entonces, en la oposición a ello, digamos, hay un arco, una relación entre Benjamin y Rosenzweig, como también en oposición al positivismo de la Methodenstreit, o sea, las famosas disputas del método de las ciencias históricas alemanas. Una oposición al positivismo que se hace muy explícita en la obra de Benjamin, en particular en las tesis sobre el concepto de historia, pero también en toda su concepción de la crítica. Ciertamente, digamos, en esta influencia, lo que vamos a ver aparecer en la figura de constelación es esta otra noción de redención. Y lo veremos, digamos, en el modo benjaminiano de pensar la relación del mesianismo y del marxismo entre pasado y presente, en la misma figura del tiempo mesiánico, que acusa una influencia de Rosenzweig, en la idea de un cierto anacronismo productivo en Benjamin, cuando trabaja con las figuras de un cierto incumplimiento del pasado y una cierta apertura del pasado en el presente. Entonces, vamos a pasar, digamos, del plano del prefacio epistémico crítico, del salvataje, que siempre va a ser muy importante, al plano de la redención. Y me quiero referir aquí, digamos, justamente a religión, teología y filosofía, a esta constelación entre religión, teología y filosofía. Quiero comenzar diciendo que en Benjamin no es tanto, como señala Arendt, el plano de la religión lo que es importante en su trabajo filosófico, sino la teología, y quizás
esto sea una diferencia con Rosenzweig, aunque ambos converjan a la figura del mesianismo. En Rosenzweig va a ser más importante la tradición de la religión, mientras que Benjamin habla de teología y de la presencia en su pensamiento, sobre todo de la teología. Pero hay un punto en común, sin embargo, entre ambos, que es la idea de lo judío y de la tradición judía como un método, digamos, no tanto como doctrina, sino como método. Creo que en Rosenzweig eso es una afirmación explícita, que el judaísmo es método, es un método. Y Benjamin señala en más de un lugar que la teología le permite a él sacudir el pensamiento conformista, consagrado, ya establecido, y remover sus conceptos para generar, digamos, una forma de pensamiento que él va a llamar algunas veces un pensamiento no burgués, por ejemplo, en su meditación acerca del lenguaje, o un pensamiento no conformista, o un pensamiento antisocialdemócrata. En todas esas expresiones va a participar, digamos, la teología como método. Pero donde más está apuntalado eso de modo explícito es en la tesis 1 sobre el concepto de historia, la famosa tesis que echa mano al cuento de Edgar Allan Poe sobre el jugador de ajedrez, cuando Benjamin compara a la teología con el enano escondido en el cuento de Edgar Allan Poe, que mueve, digamos, las fichas del tablero, haciendo creer, las mueve disimuladamente, haciendo creer que es el autómata el que las está moviendo, cuando en realidad es él el que las está moviendo. Y Benjamin compara a ese enano del cuento con la teología y al autómata con el materialismo histórico, señalando que así como el autómata requiere del enano, el materialismo histórico solo podría ganar sus partidas de ajedrez con la ayuda, con el auxilio de la teología. Entonces ahí vemos claramente esa función, yo diría, metodológica de la teología, y en particular de la teología judía, aunque no solo de la teología judía. En Benjamin hay también figuras de la teología cristiana, como la noción de apocatástasis, por ejemplo, que va a jugar un papel importante en esta figura metodológica de la teología. Bien, entonces, mientras que la ilustración, la secularización, el positivismo, la interpretación historicista del siglo XIX excluye a la religión y a la teología del conocimiento y de la filosofía, tanto Rosenzweig como Benjamin intentan modos de articulación. Rosenzweig entre religión y filosofía, Benjamin entre la teología y la filosofía, y mucho más entre la teología y el marxismo. Por lo que tienen en común estas articulaciones en cuanto a apelación a la temporalidad mesiánica, y la idea que la teología, lo religioso, es método. Eso está declarado por Rosenzweig, y Benjamin lo refiere en distintos lugares. Yo mismo he utilizado en un estudio publicado en la revista En Raonar la idea de un órgano, tomando la expresión de Aristóteles, el famoso organón, que era el instrumento lógico, y hablo de la teología en Benjamin como un organón invisible. Porque como dice Adorno, la teología solo puede volverse eficaz como método allí donde no se la visibilice de modo explícito. Esto es todo un capítulo, lo que me llevó a hablar de un organón invisible. Pero eso está, de hecho, extraído en expresiones del mismo Benjamin. Ustedes me podrán rebatir cómo va a ser la teología y el judaísmo invisible en Benjamin, cuando Benjamin todo el tiempo está echando mano a figuras teológicas, como por ejemplo el lenguaje adámico, como por ejemplo la caída, como por ejemplo la apocatástasis,
Entonces, ¿dónde está lo invisible allí? Sin embargo, curiosamente, hay párrafos en los que el mismo Benjamin parece estar apuntalando a esa invisibilidad de la teología. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿por qué debe ser invisible la teología en Walter Benjamin y por qué él la apuntala de esta manera? Veamos algunos de estos apuntalamientos. Es conocida la confesión de Benjamin sobre la teología en el momento en que refuta la idea de progreso. Eso está en el libro de los pasajes. Y allí Benjamin dice, mi pensamiento se relaciona con la teología, cito, como el papel secante con la tinta. Está empapado en ella, pero si pasara al papel secante, no quedaría nada de lo escrito. Eso está en el libro de los pasajes, convoluto N7A7, que es una sección del libro de los pasajes orientada a debatir y a refutar la idea de progreso. Este dispositivo de la tinta china es interesante porque es un dispositivo que nos hace pensar en la cábala, en la idea de ocultar subescrituras bajo el régimen, por ejemplo, del palimpsesto, como una astucia, digamos, filológica conocida en esa tradición, es decir, invisibilizar el texto propio. Una tradición que también pertenece al marranismo. Y no faltan algunos comentaristas de Benjamin que han hecho mucho hincapié en un cierto marranismo de Benjamin en este uso de la teología o en ciertas comparaciones con el marranismo. Por ejemplo, Agata Bielik-Robson, una filósofa polaca que enseña también en Inglaterra, en Nottingham, tiene desarrollos muy rigurosos sobre la cuestión marrana, en los que alude particularmente a Benjamin, pero también a otros pensadores judíos de la tradición del pensamiento judeo-alemán. Entonces, vemos aquí, digamos, esta figura en el pasaje de la tinta china de invisibilizar, digamos, el componente teológico. Lo vamos a ver también en la tesis 1 sobre el concepto de historia que mencioné recién, es decir, la del autómata y la del enano teológico. Allí Benjamin señala, voy a citar uno de los últimos pasajes de esta tesis, que es de todas maneras muy breve, señala, ¿se puede uno imaginar un equivalente de este aparato en la filosofía? El aparato era el autómata que jugaba al ajedrez. Siempre debe ganar el muñeco al que se llama materialismo histórico. Puede competir sin más con cualquiera si toma a su servicio la teología. Repito, ¿no? Si toma a su servicio a la teología. Wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt. Que, continúa Benjamin, como se sabe, hoy es pequeña y fea. Klein und hässlich, dice Benjamin. Y no debe dejarse ver de ninguna manera. Ahí nuevamente está declarada la invisibilidad. Eso está en la página 693 del Gesammelte Schriften 1.2, donde están publicadas las tesis, pero yo leí la traducción desde la de Pablo Oyarzún, colega chileno, digamos, en La dialéctica en suspenso, página 47. Entonces, allí nuevamente se declara la invisibilidad, casi con una ironía, dice Benjamin, de que hoy la teología es fea y pequeña, klein und hässlich. Es decir, claro, en época de secularización la teología no sería demasiado presentable. Es casi una ironía. Pero tendríamos que ir más allá de la literalidad de esta ironía y pensar qué es lo que exige su invisibilidad. Como una pregunta profunda, digamos, en el método de Benjamin. Lo que sí vemos de modo claro aquí afirmado es la función metodológica. Y esto es muy curioso porque Benjamin dice que la teología está al servicio de la filosofía, es decir, aquí del marxismo, del materialismo histórico. Y ahí invierte la famosa figura medieval en el que, al revés, la filosofía era esclava de la teología.
como tradicionalmente se la concebía en la universidad medieval. Es decir, aquí es la teología la que está al servicio de la filosofía. Y esto es muy curioso, muy herético, digamos. ¿Cómo podría para un filósofo ilustrado la teología estar al servicio de la filosofía? Y bueno, eso es justamente lo que hay que pensar en Benjamin y que podríamos ir apuntalando bajo esta figura de una teología que permite sacudir el adormecido pensamiento filosófico y en particular sus categorías conformistas aceptadas, por ejemplo, en una cierta manera de comprender el marxismo bajo la influencia de la metafísica, o en particular de la metafísica hegeliana o del idealismo alemán, bajo la idea de una espera y de una procrastinación infinita en la que se anula bajo el régimen automático de progreso la figura de la acción y el dramatismo de la acción. Entonces el mesianismo teológico vendría a restablecer una figura del tiempo que le otorga todo su lugar a la acción y a la contingencia, y desvincularía, digamos, al materialismo histórico de todo régimen automático de progreso. Y esto justamente merced a una gramática mesiánica del tiempo que Benjamin estaría tomando de la teología, y en particular de una tradición mesiánica del judaísmo. Bueno, la pregunta de su invisibilidad vuelve a aparecer, yo no lo voy a leer aquí, en realidad voy a adelantar la cita porque lo tengo desarrollado más adelante. Vuelve a aparecer en una carta célebre que Benjamin publica. En realidad publica el pasaje de Horkheimer dirigido a él en una carta y la respuesta que él da a Horkheimer. Es una carta de 1937 que nuevamente aparece en el convoluto N, en el que Benjamin señala, luego de señalar la centralidad de la teología para la figura de la rememoración, para la cual Benjamin apuntala el término Eingedenken, un neologismo que él mismo compone, diferente del recuerdo, Erinnerung, luego de apuntalar la teología como central para esa figura de la rememoración, Benjamin señala que la historia no la puede hacer aparecer a su escritura de modo explícito, sino que la escritura de la historia en algún punto debe ser ateológica, por teológica que deba ser justamente su figura central de la rememoración, ¿no? Eso es básicamente lo que está en la carta del 37. Después, si llego a meter todo lo que me falta, voy a leerla explícitamente. Pero ahí vemos, digamos, en esas tres, en la tesis 1, en la correspondencia del 37 con Horkheimer y también en el pasaje La tinta china del mismo convoluto N, figuras de la invisibilidad, digamos, para responder a la posible objeción de cómo, si finalmente la teología es muy visible en Benjamin. Quizás podríamos pensar lo siguiente: Benjamin está excluyendo ciertas figuras de articulación entre la política y la teología, como podría ser una teología de la liberación, en el sentido en que la teología pudiese aparecer de modo explícito programáticamente como un fin de la política, como un fin de la acción secularizada, o como un fin de la historia. Esa exclusión ya nos lleva, digamos, a excluirla bajo el modo programático explícito que podría tener, digamos, la teología en una figura que conocemos bien, como por ejemplo la teología de la liberación, en la cual el componente teológico de la política, digamos, bajo los modos emancipadores y redentores de la teología, aparecen de modo explícito, subordinando incluso a la política. Eso de ninguna manera sería posible en Benjamin. Y Benjamin, de hecho, en el fragmento teológico político, tan temprano como en 1921, lo excluye de modo explícito, señalando que un régimen tal daría teocracia y no historia.
y excluye el hecho de que la historia pudiera tener un fin, un sentido, digamos, teológico. Benjamin dice, eso es teocracia. Y el modo en el que admite, en cambio, la articulación es bajo un campo, bajo la figura de un campo de fuerzas que se transmiten intensidades, aunque las direcciones sean distintas. Eso está en el fragmento teológico político, es decir, no subordinación de la dirección de la historia a una dirección teológica, sino transmisión o comunicación de intensidades en un campo de fuerzas, donde lo mesiánico, en definitiva, se contagia de la fuerza o de la intensidad teológica, lo mesiánico secularizado, sin que por ello se transforme en una subordinación. Bueno, una de las, por ende, una de, la, de los modos de comprender esta no visibilidad puede leerse desde esa grilla, desde el fragmento teológico político, cuando Benjamin separa muy claramente la teocracia por un lado y la historia secularizada por la otra, abriendo el campo a otras formas de articulación entre la historia secularizada y lo teológico. Bueno, sin embargo, en Benjamin, lo mesiánico aparece de manera muy clara y no solo vinculado a un relato teocrático por fuera de la historia secular o meramente trascendente, sino inclusive encarnado en el ámbito de la secularización y de la historia. Eso lleva a plantear preguntas, ¿qué es lo mesiánico? Incluso Taubes dice que en Benjamin, más que lo mesiánico, está el Mesías mismo, de hecho, presente, como se habla muchas veces en textos de Benjamin, por ejemplo, en el fragmento teológico político, Benjamin habla del Mesías, no de lo mesiánico, das Mesianische, sino de Armesí, y vuelve a hablar del Mesías mucho más tardíamente en las tesis, por ejemplo, en la tesis 6, cuando Benjamin compara el trabajo del historiador con el peligro, se refiere al Mesías como aquel que vendrá a luchar y a vencer al anticristo. Y ahí nuevamente se trata de Mesías, ¿no? Y de un Mesías que de alguna manera parece estarse encarnando en la historia. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo es, una vez que entendemos que lo teológico, digamos, es una figura invisible pero metodológica, quid del Mesías? ¿Qué pasa con el Mesías? ¿Qué pasa con el mesianismo? Que parece estar de alguna manera presente. Bueno, quisiera aquí justamente en esta constelación entre mesianismo y temporalidad, hacer un breve pasaje, digamos, hacia el primer Benjamin y también referirme a Taubes. Jacob Taubes señaló oportunamente que para Benjamin y su generación, la referencia de un acontecer mesiánico no se encuentra ya en el plano virtual del ideal regulativo, donde estaba, por ejemplo, para Kant o para la lectura, o para la lectura que Cohen hace de Kant, sino, dice Taubes, en la actualidad excepcional de los acontecimientos históricos que acompañó a esta generación de Benjamin y también de Rosenzweig. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la catástrofe del fascismo. Desde este punto de vista, señala Taubes, lo determinante del encuadre del mesianismo benjaminiano ha sido la experiencia histórica que afectó a su generación. De allí el arco que tiende Taubes entre el mesianismo de Benjamin y el kairos paulino, en el sentido de un tiempo excepcional de ahora. Benjamin, cuando habla de tiempo de ahora, no usa el término kairos, sino jetzeit, como se sabe, que sería ahora tiempo o tiempo ahora, al que Taubes asocia la noción, digamos, del kairos paulino.
y que remite a un tiempo suspendido o detenido, un presente que, dice Benjamin, no es tránsito. Eine Gegenwart, die nicht Übergang ist, como aparece en las tesis 14, 16, 18 sobre el concepto de historia. En el texto temprano de 1915, titulado La vida de los estudiantes, Das Leben der Studenten, Benjamin ya sorprende, comparando justamente lo mesiánico con un acontecimiento histórico, la Revolución Francesa, y poniendo uno al lado del otro lo mesiánico y lo histórico, cuando escribe literalmente, cito, reino mesiánico o la idea francesa de revolución, Messianische Reich oder die französische Revolution Idee, Revolutions Idee, aclarando que no se trata de una informe tendencia del progreso, gestaltlose Fortschrittstendenz, sino de lo hondamente insertado en cada presente en su calidad de creaciones y de pensamientos en peligro. Als gefahrdetste Schöpfungen und Gedanken tief in jeder Gegenwart eingebettet. Benjamin aclara entonces que la tarea histórica, geschichtliche Aufgabe, es configurar en su pureza el estado inmanente de la perfección como estado absoluto, hacer que sea visible, hacerlo dominante en el presente. Bueno, fin de citación. Esto está en la Gesammelte Schriften 2.1, página 75. Este pasaje tan temprano como 1915, una época en que Benjamin todavía estaba en Friburgo, aclaro que Benjamin compartió un año de sus estudios en Friburgo con Heidegger, año 1913, eso es muy interesante. Entonces, en este pasaje de 1915, muy influenciado por su militancia en la Jugendbewegung, en el movimiento juvenil, se preanuncia la inflexión y reconfiguración benjaminiana de la figura kantiana de tarea infinita, que había sido reapropiada por Hermann Cohen en el marco de su peculiar síntesis entre la filosofía de Kant y el mesianismo judío, en el que el énfasis recaía en la noción de esperanza. Benjamin no dejará de ajustar cuentas con el neocantismo a lo largo de toda su obra, pero ya aquí se coloca bien claramente en contra, digamos, de la idea de una espera, del mesianismo de espera, digamos, la figura de un mesianismo actual, que se encarna, digamos, en el momento, en el instante. En su última tesis sobre el concepto de historia, Benjamin terminará en efecto de despejar los prejuicios que subtienden la concepción del tiempo en el neocantismo y en la socialdemocracia en torno justamente a las nociones de ideal, progreso y tarea infinita, en las que Benjamin revela la estructura de un eterno diferimiento. Entonces lo vemos en el último Benjamin volver a esta idea de lo mesiánico, y aquí voy a citar. El ideal, dice Benjamin, en la última tesis, yo la llamo tesis 18 bis, porque fue una tesis encontrada por Agamben en el Hand manuscript de la tesis, dice, el ideal fue definido en la doctrina neocantiana como una tarea infinita, un endliche Aufgabe, y esta doctrina fue la filosofía de escuela del Partido Socialdemócrata, de Schmidt y Stadler, Anatorp y Forlender. Una vez definida la sociedad sin clases como tarea infinita, se transformó el tiempo vacío y homogéneo, die Leere und homogene Zeit, por así decir, en un vestíbulo, Vorzimmer, en el cual se podía esperar con más o menos serenidad el arribo de la situación revolucionaria. Revolucionaria situación. En realidad no hay, concluye Benjamin, un instante que no traiga consigo su chance revolucionaria. Revolutionary chance. Fin de citación de esta tesis. Ahí vemos claramente, digamos, que el Mesías se ha transformado
en esa chance revolucionaria. Esa frase, digamos, de que no hay un instante que no traiga consigo su chance revolucionaria, está casi literalmente en la misma gramática que la frase en la que Benjamin decía en otro fragmento, que todo momento puede ser el momento en el que viene el Mesías. Recordando, como dice Taubes, algo muy paulino, cuando se define al Mesías como el ladrón en la noche, digamos, ¿no? San Pablo decía que el Mesías vendrá, digamos, el Salvador vendrá como un ladrón en la noche. Es decir, en un momento en que, en el momento menos esperado y no correspondiente a una eterna espera, sino justamente todo momento puede serlo, el momento en el que venga. Entonces ahí lo que estamos teniendo es una figura del Mesías que no está colocado en un plano exterior a la historia, sino que en algún punto aparece en la historia como una fuerza concreta, como una fuerza encarnada en la historia. Y una de las preguntas que nos aparece entonces es si no hay en Benjamín una figura de un Mesías humano, es decir, de un Mesías encarnado y que cumple una función secular en la política, en la historia, y claramente, digamos, hay en la figura del tiempo mesiánico una semejante articulación, es decir, de una suerte, podríamos decir, una suerte de mesianismo inmanente. Pero no un mesianismo inmanente en el sentido hegeliano de una realización infinita de la historia en el espíritu, sino en el sentido más kierkegaardiano del tiempo del instante, o sea, literalmente Augenblick. Benjamin habla de el instante de cognoscibilidad en la historia, correspondiente también a un instante de acción y a un instante de interrupción. Bien, no sé cuánto tiempo nos queda todavía, porque yo veo en mi reloj que son las 4:05, pero no sé qué es lo estipulado, Pablo, digamos, cómo nos estamos manejando. No escucho. Sí, me parece, Francisco, que podemos distender 15 minutos, tranquilo. Todos estamos esperando, estamos escuchando con mucho interés, así que 15 minutos, podemos seguir, si te parece bien a vos. Muy bien, me parece perfecto. Bien. Voy a seguir entonces ahondando un poco esta figura de un mesianismo que podríamos llamar un mesianismo de la actualización y no un mesianismo de progreso. Es decir, contraponiendo, como lo hace el mismo Benjamin, la figura de la actualización al progreso. Y voy a citar un fragmento importante del libro de los pasajes, convoluto N2.2, en que Benjamin contrapone justamente actualización y progreso. Dice Benjamin, se puede considerar como uno de los objetivos metódicos, methodischen Objekt, de este trabajo, mostrar claramente un materialismo histórico, historischen Materialismus, que ha aniquilado en su interior, in sich annihiliert hat, la idea de progreso, die Idee des Fortschritts. Precisamente aquí, el materialismo histórico tiene todos los motivos, alle Ursache, para separarse con nitidez de la forma burguesa de pensar, die bürgerliche Denkgewohnheit. Su concepto principal, Grundbegriff, que así toma el término que después va a usar Kosele, Grundbegriff, su concepto principal no es el progreso, Fortschritt, sino la actualización, actualisieren. Cito ahí la edición de Madrid, del libro de los pasajes, de Acal, de la página 462, de la página 462, y en Surcamp 574. Entonces, la actualización,
a la que Benjamin opone la idea de progreso, que es la actualización. No es en Benjamin estar actualizado, ni tampoco es, como en Aristóteles, la energeia realizar una posibilidad que ya esté dada. Por ejemplo, en Aristóteles, pasar de la casa posible a la casa fabricada. Sería eso, digamos, la actualización correspondiente a la ejecución. En cambio, en Benjamin, actualizieren es tener una cierta experiencia histórica con el pasado. Una experiencia con el pasado, de modo que el pasado abra una nueva posibilidad en el presente. No una posibilidad ya inscripta, como la casa planificada por el arquitecto, sino una posibilidad totalmente nueva, una nueva escena en el presente que genera justamente esta experiencia con el pasado. Yendo un poco más lejos, podríamos afirmar que la actualización es en Benjamin una experiencia con lo inactual. ¿Por qué con lo inactual? Pues porque hay un parecido aquí con esa figura nietzscheana de lo inactual, un Zeitgemäß. Nietzsche hablaba de consideraciones inactuales, en el sentido en que no se trata de lo que está consagrado, no es el pasado consagrado, visible, que vemos reproducido en el presente, el pasado que Benjamin va a llamar también el elemento épico, sino que por el contrario se trata de un pasado invisibilizado, subalterno, de alguna manera oprimido, y ese es el pasado que entraría en una relación con la actualización. La actualización correspondería a traer esa parte incumplida del pasado en el presente, y no el pasado continuado por el presente. Por eso Benjamin señalaba que hay que abandonar, cito, Preisgeben, el componente épico, epische element de la historia. Y señalaba que justamente hay que arrancar violentamente la época, sprengt die Epoche aus, de la sólida continuidad de la historia. Es decir, romper la continuidad de la historia. La actualización tiene esa función disruptora de rompimiento de la continuidad histórica. Benjamin habla incluso de una suerte de explosión. Sprengt aber auch, en relación a la homogeneidad de la época, y dice la carga con ekrasita. Eso también está en el mismo convoluto N sobre el progreso. Por consiguiente, esta inactualidad, un Zeitgemäß, del pasado, se confunde con el incumplimiento, un Vollendung, una categoría que viene del neocantismo de Ricker, pero que Benjamin ha de alguna manera reciclado en sus textos, la idea de un incumplimiento, lo invisibilizado, la ruina, lo vencido, las víctimas. Reyes Mate habla de la razón de los vencidos en un claro espíritu benjaminiano, tomando esa figura, digamos, de lo invisible del pasado. Y que vemos también en la tesis 9, bien conocida sobre el concepto de historia, cuando el ángel de la historia, lo que Benjamin llama el ángel de la historia, observa a la historia como una montaña de ruinas, ¿no? Y justamente es tan bella esa frase que no me puedo privar de la tentación, esa tesis, de leerla aquí, porque me va a permitir también apuntalar esta noción de mesianismo en una forma humana. La tesis 9 comienza en realidad con un epígrafe que pocos mencionan, pero que es muy importante. Es un epígrafe de Gershon Scholem, el gran amigo de Benjamin. Es un verso de Scholem que dice así: pronta al vuelo está mi ala, gustosamente volvería atrás, pues si me quedase tiempo de vivir, mi suerte sería escasa. Gerhard Scholem, en esa época era todavía Gerhard y no Gershon, porque vivía todavía en Alemania, y se llama Saludo del Ángelus. Entonces comienza ahí la tesis 9 y Benjamin dice: hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus, en él está representado un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo, que mira atónitamente.
Sus ojos están desmesuradamente abiertos. Abierta está su boca, las alas tendidas. El ángel de la historia, dice Benjamin, ha de tener ese aspecto. Tiene el rostro vuelto hacia el pasado. En lo que a nosotros nos aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una sola catástrofe que incesantemente apila ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. Bien quisiera demorarse, despertar a los muertos y volver a juntar lo destrozado, pero una tempestad sopla desde el paraíso que se ha enredado en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al que vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Esta tempestad es lo que llamamos progreso. Hasta ahí, digamos, la tesis 9. Entonces, en realidad, esta tesis pareciera, todo el mundo habla del Angelus Novus como el ángel de la historia, pero en realidad no son lo mismo. El Angelus Novus, como señala en un artículo Sigrid Weigel, es una figura con la que Benjamin compara al ángel de la historia. Lo compara en el sentido que debe tener los ojos tan sorprendidos como el Angelus Novus. Pero el cuadro de Kleno nos muestra lo que está mirando el Angelus Novus, mientras que Benjamin señala que esta figura, el ángel de la historia, está así de sorprendido porque está mirando el pasado y al mismo tiempo está siendo arrastrado hacia el futuro, al que le da la espalda. Y su mirada casi horrorizada viene por el hecho de no poder tener la experiencia que quisiera tener con el pasado, la de demorarse, despertar a los muertos, literalmente volver a juntar lo destrozado. Entonces, en rigor, en esta tesis, bien conocida, casi la más conocida, la más central de todas las tesis sobre el concepto de historia, hay tres ángeles. El ángel de Scholem, que quisiera volver al paraíso, volver hacia atrás. El Angelus Novus de Paul Klee, que nos dice cuán sorprendido está por lo que está mirando. Y el ángel de la historia de Benjamin, que tiene una expresión también como la de Klee, de sorpresa, de asombro, hasta de horror, y que por mirar el pasado quisiera detenerse, contrariamente al ángel de Scholem, que si tuviera un momento lo usaría para volver, quisiera detenerse. ¿Y detenerse para qué? Justamente interrumpir ese curso de la historia, el curso del progreso, pero no para contemplar extasiado un espectáculo, sino para tener una experiencia con lo que él está viendo. Lo que está viendo son las víctimas, ese pasado invisibilizado. Quisiera con ese pasado invisibilizado tener una experiencia. Y esa experiencia está planteada en términos de volver a despertar o de recomponer, es decir, claramente es un tikkun, según la figura de la cábala luriánica, es decir, volver a reparar lo destrozado, aquello que en el hebreo antiguo se conecta con la reparación, digo, en el hebreo cabalístico con la reparación de las vasijas, y que Benjamin también refiere en distintos lugares de sus escritos como apocatástasis, tomando eso del teólogo cristiano de la patrística, es decir, de orígenes, la idea de una restauración del todo. El ángel de la historia quisiera hacer eso, no simplemente contemplar como el búho de Minerva hegeliano el paisaje de la historia para reconciliarse con él, sino cambiar algo, modificar algo en el pasado. Cosa que a priori, desde el punto de vista de la gramática convencional del tiempo, está prohibido, no podemos alterar lo que ya ha pasado. Pues el ángel sí quiere alterar, y no puede, no por razones gramaticales, sino porque es empujado por algo bien acontecimental que se llama aquí progreso, hacia un futuro que ni siquiera está mirando. Entonces, ahí es donde nos viene la pregunta, aquello que no es posible para el ángel en Benjamin, ¿será posible para otros personajes conceptuales
¿Será posible para otros personajes mesiánicos? Y bueno, vemos aparecer otros personajes conceptuales, tomo la expresión de Gilles Deleuze, de personaje conceptual, en las mismas tesis, que sí van a poder tener experiencias con el pasado. Lo vemos en la tesis 2, donde Benjamin habla de débil fuerza mesiánica, lo cual parece un oxímoron, porque lo mesiánico siempre es fuerte. Benjamin habla, sin embargo, en la tesis 2 de schwache messianische Kraft, débil fuerza mesiánica. Pero señala que gracias a esa débil fuerza mesiánica, las generaciones del pasado pueden contar con una exigencia, pueden exigir a las generaciones del presente una cierta redención. Es decir, gracias a la débil fuerza mesiánica de la que hemos sido dotados, dice Benjamin, podemos atender esa exigencia que nos viene del pasado, ¿no? Entonces ahí vemos por una parte una fuerza de la debilidad, y esa debilidad es la debilidad humana, pero no cualquier fuerza débil, sino una débil fuerza mesiánica que permitiría nada menos que tener esa experiencia con el pasado y que asume el carácter de una experiencia redentiva. Donde desde ya está movilizado algo que podemos llamar la rememoración, el sajor de la tradición bíblica, y que Benjamin coloca en términos de Eingedenken para distinguirlo del mero recuerdo de la reflexividad consciente. Bien, esta... Otro personaje conceptual, además de esta débil fuerza mesiánica, es el cronista de la tesis 3. Ese cronista que recoge tanto lo grande como lo pequeño, que recoge los fragmentos, sin importarle lo que es grande o pequeño, y que intenta justamente operar ese salvataje en el sentido de la retum que habíamos visto muy al principio, cuando hablábamos de las madres fáusticas que salvan a los hijos reuniéndolos, así, sin importar las diferencias. Así el cronista intenta restaurar, digamos, lo que recoge y volver a juntar lo roto. Y en este sentido, el cronista como personaje de la historiografía poco tiene que ver con la historia épica de los grandes acontecimientos o de los grandes héroes, y está operando también una cierta dimensión de experiencia con el pasado. Entonces, una de las preguntas que podríamos dejar planteadas es si no hay en estas formas de encarnación, cronista, débil fuerza mesiánica, o como veíamos en la figura de la actualización, una cierta noción de marranismo en el sentido de la encarnación, casi apóstata, del elemento mesiánico en el elemento secular o en el elemento humano, o en lo que también en la tradición cabalística se llama las kelipot, es decir, los elementos negativos de los dispositivos secularizados que son sin embargo aprovechados por la fuerza mesiánica para desviarlos, digamos, de su inercia opresora y transformarlos más bien en un potencial redentivo o emancipatorio. Es decir, en definitiva, lo que estamos observando acá es, por una parte, un pensamiento de la historia que, a la luz de una gramática ciertamente mesiánica y usando lo teológico como método, se pone al servicio de un pensamiento que intenta conocer la historia a partir de la dimensión del fracaso y no a partir de la dimensión de lo cumplido, sino a partir de la dimensión del fracaso, de lo incumplido, y de lo frustrado. Y allí, digamos, se recala con la noción
de una cierta fuerza de la debilidad. Bueno, para ir concluyendo, quisiera hablar de otro elemento bien secular que aparece en relación, sin embargo, con esta experiencia mesiánica, y con esto voy a concluir, que es el elemento del peligro. El elemento bien secular, bien históricamente secular del peligro, Gefahr, sin embargo, va a aparecer en un papel productivo en las tesis sobre el concepto de historia. Recordando claramente un poema de Hölderlin, cuando Hölderlin señala, Friedrich Hölderlin, wo aber Gefahr ist, wächst das Retende auch. En Patmos, ¿no es cierto? Allí donde está el peligro, allí crece también lo que salva. En la tesis, y eso estaría muy actual hoy, digamos, donde efectivamente vivimos en un mundo peligroso y donde más de una vez los filósofos señalan la oportunidad que también representa el peligro para cambiar algo de lo que veníamos haciendo y que nos ha llevado a las situaciones en las que estamos. En la tesis 6, justamente, es donde Benjamin define la experiencia histórica en términos de un articular históricamente el pasado, vergangenes historische artikulieren. Ahora bien, el filósofo alemán inmediatamente acuña lo siguiente: no significa esto conocerlo como verdaderamente ha sido, es heißt nicht es erkennen wie es denn eigentlich gewesen ist, sino que significa apoderarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un momento de peligro. Es heißt sich einer Erinnerung bemächtigen wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt, relampaguea. Y recuerda esta idea de la convergencia entre el peligro y la experiencia histórica para su reconfiguración del materialismo histórico. Y dice, al materialismo histórico le concierne aferrar una imagen del pasado, ein Bild der Vergangenheit festzuhalten, tal como ésta le sobreviene, de improviso al sujeto histórico en el instante de peligro. Wie es sich im Augenblick der Gefahr dem historischen Subjekt unversehens einstellt. Vemos, por un lado, que la experiencia histórica, entonces, se distingue, por ende, claramente en Benjamin, de una representación neutra del pasado, se distingue de un espejo que vendría a reflejar exactamente cómo el pasado ha transcurrido. Y vemos, por otro lado, que el factor clave en la articulación histórica del pasado es el peligro, que juega aquí un papel constructivo. Ya Gefahr, peligro, está en la raíz filológica alemana asociada a Erfahrung, experiencia, ¿no? Por el Fahr, una asociación que también notamos en la voz latina, experiencia, con la raíz griega peira, umbral, de donde deriva periculum, peligro. La Erfahrung, como la experiencia, es en su acepción enfática una travesía, un atravesar un umbral, cuya figura clave es el peligro y esto la sustrae de toda representación objetiva y controlada del tipo del experimento de laboratorio en la que el observador está aseptizado e inmunizado contra el peligro. Sin embargo, a esta oposición, no sin resonancias románticas, entre experiencia enfática como autotransfiguración mediada por el peligro, que es lo que está en Hölderlin, y la experimentación inmunizada sujeto a objeto en ambiente controlado, a esta oposición se ha agregado en Benjamin, a propósito del pasado, otro aspecto no menos crucial, a saber la idea de que un conocimiento del pasado no es una representación contemplativa, una teoría del pasado, sino que es una experiencia con el pasado, en términos de la cual el pasado, que por definición convencional está cerrado, se abre, de modo que el presente y el pasado quedan mutuamente afectados. El pasado que parecía cerrado se abre, y el presente que parecía un tránsito predeterminado entre pasado y futuro se desvía de su curso continuo. Tenemos ya en la figura psicoanalítica de la Nachträglichkeit freudiana, el après-coup o la posterioridad, una imagen de este trabajo de apertura retrospectiva, en clara disonancia con la representación vulgar del tiempo.
cuando vemos cómo la interpretación de un hecho, un sueño, un recuerdo, enterrados en el inconsciente, puede alterar toda la personalidad consciente del sujeto analizado y modificar a su vez su autocomprensión biográfica y su propia orientación de conducta hacia el futuro. Nachträglichkeit, ¿no? En Freud significa aquella restitución de nuestro pasado que modifica la comprensión e interpretación que teníamos de los hechos. Lo que en Benjamin se asemeja a la Nachträglichkeit es la rememoración, la Eingedenken, que Benjamin distingue muy exactamente el simple recuerdo, Erinnerung. Y en ningún lado mejor que en el convoluto N8.1, el pasaje N8.1, el convoluto N, el lugar preciso donde Benjamin reproduce su polémico intercambio epistolar del 16 de marzo de 1937 con Max Horkheimer, quien ya entonces estaba exiliado en Estados Unidos, desde donde dirigía el Instituto de Investigación Social, en ningún otro lado se expresa tan contundentemente esta peculiar noción de una Nachträglichkeit a través de la figura de la rememoración. Entonces acá sí voy a volver para concluir al pasaje que había anticipado antes. Benjamin dice, cita la carta de Horkheimer, ¿no? Dice, sobre la cuestión de lo inconcluso de la historia, carta de Horkheimer del 16 de marzo de 1937, y ahí lo cita. Dice, decía allí Horkheimer, la constatación de lo inconcluso, un Abgeschlossenheit, es idealista si no incorpora lo concluso, Abgeschlossenheit. La injusticia pasada ha sucedido y está conclusa. Das Vergangene unrecht ist geschehen und abgeschlossen. Los golpeados, continúa Horkheimer, han sido realmente golpeados. Die Erschlagen sind wirklich erschlagen. Si se toma lo inconcluso con toda seriedad, ganz ernst, entonces hay que creer en el juicio final, concluye Horkheimer. En este párrafo, Horkheimer expresa su crítica a Benjamin. Lo que está queriendo decir es no podemos actuar hacia atrás. Los golpeados han sido realmente golpeados. La injusticia padecida, el dolor sufrido, ya no podemos erradicarlos. Los padecimientos del pasado son irreparables. Die Schmerzen der Vergangenheit irreparabel sind. Benjamin no lo va a negar, pero introduce lo que él llama un correctivo, que precisamente pasa por el diferencial para Benjamin entre ciencia, Wissenschaft, tal como queda enunciada en la tesis 6 que acabamos de ver sobre la cuestión del peligro, y por otro lado la rememoración, Eingedenken. Esta última puede reabrir el pasado, no para hacer que lo que ha pasado no haya pasado, sino para reparar mediante una experiencia con este pasado la injusticia padecida. Esto es la rememoración, que en la primera parte llamamos, o sea, que yo recién, digamos más arriba, llamé actualización, pero que también puede, con Benjamin actualizieren, pero que también recurriendo a la figura de la cábala podemos llamar tikkun, restauración o reparación. No se trata de volver hacia atrás, como la figura del ángel de Scholem, sino de tener una experiencia con el pasado, es decir, todo lo que quiere el ángel de la historia. Entonces cito acá el correctivo de Benjamin, que él lo pone justamente en el convoluto N a continuación del pasaje de Scholem. Benjamin dice, el correctivo, correctif, a este planteamiento, el de Scholem, se encuentra en aquella consideración según la cual la historia no es solo una ciencia, sino no menos una forma de rememoración, eine Form des Eingedenkens. Lo que la ciencia ha establecido, dice Benjamin, was die Wissenschaft festgestellt hat, puede modificarlo la rememoración. Kann das Eingedenken modifizieren. La rememoración puede hacer de lo inconcluso, la dicha, algo concluso. Y de lo concluso, el dolor, algo inconcluso. Das Eingedenken kann das Unabgeschlossene, das Glück, zu einem Abschlossenen, und das Abgeschlossene, das Leid, zu einem Unabgeschlossenen machen. Horkheimer en su carta, refiriéndose no solamente a la desdicha, dolor e injusticia pasada, sino a la dicha, señala una diferencia planteada en términos de diferencia entre lo negativo y positivo en cuanto referidos al pasado. En efecto, para Horkheimer, mientras que lo negativo del pasado
como vimos, es decir, los dolores, padecimientos, injusticias, son irreparables, en cambio lo positivo del pasado, es decir, la dicha, felicidad, obras, fenecen por la caducidad, Vergänglichkeit, que genera el tiempo, esto es la historia natural. De modo que si el tiempo no puede reabrir lo negativo, en cambio sí puede hacer fenecer lo positivo. Ahora bien, para Benjamin la rememoración hace de la dicha algo concluso, no en el sentido de hacerla morir, sino de hacerla cumplir, lo que le permite decir que la rememoración hace de lo concluso, abgeschlossene, el dolor, la injusticia, algo inconcluso, un abgeschlossene, y de lo incumplido, un abgeschlossene, la dicha, algo cumplido. Por ende, las tesis 2 y 6 aclaran en qué sentido una felicidad frustrada, incumplida, puede en Benjamin no repetirse, pero al menos redimirse. Se trata de articular históricamente el pasado. Vergangenes historische artikulieren, es decir, actualizar, encontrando a este pasado una traducción en el presente. Ahí utilizo la noción de traducción, a la que ya no voy a tener tiempo de referirme acá, pero que es muy importante, justamente como una figura reparativa de la rotura del lenguaje. Y asocio al pasado restaurado la figura, digamos, de un pasado traducido. Entonces, ¿cuál es el peligro que acecha el pasado? Podemos distinguir tres peligros. Que el pasado sea simplemente borrado según un procedimiento semejante al mecanismo de la pizarra mágica, como si nunca hubiera existido, tal como el proyecto totalitario con las víctimas de los campos de exterminio. La segunda forma de peligro es que el pasado, sin ser totalmente borrado, sea travestido, mitologizado y manipulado en función de la producción de efectos distintos, efectos estéticos, por ejemplo, al servicio de una dominación política. Encontramos un ejemplo, nuevamente, en la manipulación nazi del ideal socialista, que es reapropiado en el contexto nacionalista como sinónimo de igualdad del suelo y de la sangre, de un modo totalmente extraño a su origen cosmopolita e internacionalista de fraternidad de clase. Finalmente, el tercer peligro en relación al pasado sería lo que podemos llamar desde el historiador francés François Artaud, pero también desde la filósofa argentina Nora Rabotnikov-Maskivker, el pasado, la memoria presentista. Se trata del tipo de memoria que de modo conformista acomoda el pasado de tal modo que se coloque en acuerdo con las fuerzas dominantes del presente, en desmedro de la oposición, disonancia y desencaje que la tradición subalterna del pasado genera con ese mismo presente consagrado. Por ejemplo, cuando damos sepultura religiosa a un confeso ateo, solo para acomodar la ceremonia a las costumbres vigentes en desmedro de la auténtica personalidad del muerto. Eso sería memoria presentista. Benjamin remata al final de la tesis 6 con una frase sobre la naturaleza del verdadero peligro en relación a la historia, que se inscribe al mismo tiempo contra una frase del Evangelio y su réplica en la segunda interpretativa de Nietzsche. Recordemos que en el Evangelio Jesús señala: dejad a los muertos enterrar a los muertos. Lucas, eso está en Lucas 9:60. Nietzsche retomaba esa frase en la intempestiva, en su segunda intempestiva, señalando: no dejéis a los muertos enterrar a los vivos, reforzando, radicalizando el mismo espíritu de la frase de Jesús. Y también Marx señala una frase parecida en su 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde reitera, digamos, lo de Jesús, de que, digamos, de dejar a los muertos enterrar a los muertos. Ahora bien, Benjamin, cambiando totalmente el orden de Marx, de Nietzsche y de Jesús, dice lo siguiente, al finalizar la tesis 6, donde hablaba del peligro, dice: solo tiene el don de encender en el pasado la chispa de la esperanza, Funken der Hoffnung, aquel historiador que esté traspasado por la idea de que tampoco los muertos estarán a salvo
del enemigo cuando éste venza. Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn siegt. Es decir, los muertos, el pasado, no están a salvo del enemigo. Esta batalla por los muertos es la batalla por arrebatar la tradición de manos del conformismo, tal como Benjamin lo escribía unas líneas más arriba, ¿no? Die Überlieferung von neuem dem Konformismus abzugewinnen. Por eso quiere decir también que, contrariamente a la posición de Horkheimer más arriba, hay algo que el historiador, cronista, actual generación de débil fuerza mesiánica pueden hacer en relación al pasado: salvarlo, reten, y por eso mismo la figura de que el enemigo viene por los muertos es también literalmente una chispa que enciende la esperanza al ser fuente y disparadora de una tarea con el pasado. Dicha tarea Benjamin la formula en términos de ganar cada vez la tradición. En términos de Hölderlin, allí donde está el peligro, crece también lo que salva. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Bueno, con eso ya termino. Pablo, estás muteado. Pablo, hablaste, pero no te escuchamos porque no tenés micrófono. Ahí está. Bueno, estimado Francisco, una conferencia de lujo. La verdad que aprendimos muchísimo, tomamos nota. Serán temas para nosotros de agenda y de discusión. Dejaste un montón de líneas abiertas que seguramente van a aparecer en las preguntas o en las intervenciones, preguntas, opiniones. Así que bueno, abrimos ahora, ¿te parece, Gabriela, las preguntas? Sí, hay algunas personas que estuvieron escribiendo preguntas en el chat, pero antes, si alguien quiere levantar la mano y preguntar, le doy la palabra. Bueno, entonces intento leer una primera pregunta de Fabio Benítez, que le agradece mucho a Francisco, y le pregunta ¿cuáles son los elementos necesarios para comenzar a leer en un primer intento y sin morir en el intento los Passenschenberg? Si podés darles alguna pista, alguna línea, como para una persona que no es especialista en el tema. Bueno, creo que los Passenschenberg, la primera dificultad que encierran los Passenschenberg es su forma, más que su contenido, porque es un libro muy raro que está compuesto de citas, con pocos comentarios a las citas, y que es muy voluminoso, tiene más de 1000 páginas. Entonces asusta por su forma. Cuando uno entra e ingresa, digamos, en los pasajes, las citas se comprenden, son citas que tienen que ver con el siglo XIX y en particular el siglo XIX francés. El problema es que no está escrito a modo de capítulos temáticos en el sentido tradicional, digamos, de un ensayo de filosofía, aunque las citas están organizadas en convolutos bajo alguna idea o alguna, podríamos decir, constelación. Entonces la mejor forma de leerlos es leerlos sacándose el susto de la forma y tratando primero de manejar, digamos, los materiales, los fragmentos. Y para empezar con ello es importante leer los dos exposés que Benjamin escribió en la década del 30, que es la propia presentación que él hace de los Passenschenberg, en la que resume. Se llaman exposés, pero son resúmenes, que él hace a intención de la revista del Instituto de Investigación Social que estaba financiando su proyecto de investigación, y que aclaran el arco temático que él intenta, digamos, recorrer con esa obra. Luego hay mucha bibliografía secundaria que ha aparecido últimamente, que va desde Agamben hasta un famoso libro del año 87 en Francia,
que fue un coloquio enteramente consagrado a los pasajes en Braille, que se llama Benjamin y París, editado por Wiesmann, un profesor austríaco que residía en París. Y bueno, allí hay unos 30 filósofos y ensayistas que escriben sobre distintos temas, y creo que es un material de literatura secundaria canónico para apoyarse, digamos, en la lectura de los pasajes en Braille. Y por último, recomiendo de Benjamin mismo leer las tesis sobre el concepto de historia como un trabajo auxiliar en relación a los pasajes en Braille, que permite aclarar, él de hecho escribió las tesis como una suerte de auxiliar metodológico de los pasajes, y también leer los dos ensayos sobre Baudelaire, que forman parte de ese mismo, de esa misma constelación, como la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica y el narrador, es decir, ensayos, fragmentos que Benjamin escribió en los 30, contemporáneamente a la redacción de los pasajes en Braille, y que permiten adentrarse mejor con los textos. Eso sería lo que recomendaría, hacer un trabajo en Benjamin intertextual y un trabajo con la literatura secundaria, y por supuesto el trabajo de lectura de los propios pasajes. Bien, muy bien. Gabriela, que hay una pregunta sí. de Tomás Munk sobre sí. el tema de la literatura infantil, la relevancia que tiene la atención sí. de Benjamin. Estaba justamente por leer esa pregunta, Pablo. Dice, Tomás Munk dice, Gerhard Scholem, en la obra citada Walter Benjamin y su ángel, menciona que en su extensa biblioteca le sorprendieron dos sectores, libros sobre enfermedades mentales y otro sector de libros infantiles. ¿Usted ha investigado este aspecto o podría, en todo caso, darnos su opinión al respecto? Bueno, no lo he investigado específicamente. El tema de la infancia es muy importante en Benjamin. De hecho, él tiene un libro en la misma década de los 30, cuando estaba escribiendo el pasaje en Berg, que se llama Mi infancia en Berlín. Y hay, en torno a la cuestión de los juguetes, varios desarrollos de Benjamin en el diario de Moscú, cuando él relata con lujo de detalles cómo buscaba distintos lugares donde encontrar juguetes, porque era un coleccionista de juguetes. A su vez, Benjamin mismo tenía programas en la época de la República de Weimar, cuando todavía vivía en Alemania y antes de exiliarse en Francia, tenía programas radiofónicos destinados a niños, que hoy han sido reproducidos y editados, están editados en español, que son también interesantes. Entonces creo que el tema de la infancia es un tema importante, donde la infancia no aparece en Benjamin como un elemento, desde los prejuicios de la Ilustración, aquello que debemos superar. Como decía Kant, infancia es aquello de lo que tenemos que salir finalmente para considerarnos ilustrados, ¿no? Un Ausgang. Hay que salir, digamos, para perder el tutelaje que tenemos en la infancia. Por el contrario, infancia en Benjamin, digamos, corresponde a una época plena en la que hay toda una serie de elementos cognitivos que después justamente se atrofian y se pierden, es decir, que hay más bien que recuperar. Eso es lo que puedo señalar. La importancia heurística de la infancia por el lado de la potencialidad creativa que tiene, y que más bien después va a propender a atrofiarse, es decir, hay una barbarie productiva, si podemos decir, en la infancia, que Benjamin justamente intenta aprovechar, tanto en relación biográfica a su propia infancia, como en relación a ciertas comparaciones, digamos, de, por ejemplo, infancia con paraíso, digamos, es una comparación que está hecha en Benjamin, y también su relación con el psicoanálisis, que es muy fuerte en la década del 30, en particular a partir de su trabajo con los sueños, ¿no? Es decir, que sin ser especialista, resumo señalando que Benjamin se inscribe en el arco freudiano también de recuperación productiva de la infancia, tanto en el plano heurístico y cognoscitivo, como también en el plano político. No sé si... Bueno,
Tengo un pedido de aclaración también de Juana Muniz Barreto, que dice, no me queda claro de dónde viene la cita de Nietzsche sobre los muertos y los vivos. Bien. La cita de Nietzsche viene de la segunda consideración intempestiva, que se llama de la utilidad y perjuicio de la historia para la vida. Y allí él lo que hace es una especie de butad irónica sobre el pasaje de la Biblia, que decía, hay que dejar a los muertos enterrar a los muertos. Ahí Nietzsche dice, no dejemos a los muertos enterrar a los vivos, en una crítica que él pretendía estar haciendo a la idea de historia monumental. Es decir, cuando nuestra admiración por el pasado es tan grande, tanto la historia monumental y la historia anticuaria también, es decir, nuestra admiración y parálisis, digamos, es tan grande que no podemos avanzar hacia ningún lado y quedamos obnubilados por el pasado. La historia monumental es aquella de admiración hacia las grandes gestas, grandes hombres, grandes héroes, y la historia anticuaria es aquella de conservación de lo nimio, pero donde en un caso y en el otro quedamos como paralizados, en uno por la admiración empática y en el otro por el deseo de conservarlo todo y no mover nada, de miedo a tocarlo o a trastocarlo. Entonces, por eso Nietzsche señala que hay una asfixia de la historia o de la cultura en relación a los vivos. Por eso dice, no dejéis a los muertos enterrar a los vivos. Bien, y estaba pidiendo la palabra Rafael Abramovici. Tenés que desmutear el micrófono porque yo no puedo. Gracias, querida, gracias. A ver si se escucha bien en este momento, se escucha bien desde el micrófono. Gracias, le quiero agradecer en principio al conferencista realmente. Y quería transmitirle a él, transmitirle a ustedes, no sé, que a lo largo de toda la charla, la conferencia, he estado recordando muchísimo al filósofo argentino, judío argentino, León Rosichner, en algunos aspectos, por ejemplo, en relación con el materialismo histórico, que Benjamin de alguna manera lo articularía con el mesianismo. En León Rosichner no aparece el tema del mesianismo tratado tal como se ha tratado en el día de hoy, sino en el materialismo lo relaciona con una experiencia previa que todos hemos tenido de alguna manera con el pasado, que no es un pasado acabado, inacabado, es un pasado subalterno, reprimido, que tiene que ver con la madre, lo mater, la mutter órfica, esta que se refirió el doctor. Y él habla de un materialismo ensoñado, con la potencialidad de prolongarse en el presente de la historia. O sea, previo al materialismo histórico hay un materialismo ensoñado. Solamente quería saber si el doctor puede hacer algún tipo de relación también y si conoce la obra de León Rosichner. Muchas gracias, disculpe. ¿Respondo? Sí, conozco la obra y tuve el lujo de conocerlo a León también, porque en la época en que yo residía en Francia, León viajaba mucho a Francia, y lo conocí allá y luego también aquí en Argentina, digamos, en la época en que él era profesor en mi facultad, digamos, en la Facultad de Ciencias Sociales, y también en Filosofía y Letras. Y por supuesto conozco sus ensayos sobre Freud, que son maravillosos, y saqué mucho material de esos trabajos sobre la noción de masa. Hay análisis de Rosichner sobre el psicoanálisis de las masas y el análisis del yo, digamos, de Freud, que son sumamente reveladores porque justamente siempre colocándose en una posición en torno a la cuestión de lo reprimido y de lo reprimido social, allí intenta recuperar en la idea de masa, que generalmente es denostada por la sociología
convencional, digamos, acerca de las masas, intenta recuperar un elemento salvaje, pero productivo, creativo en la noción de masa, y no el elemento enajenante. Y encuentra la raíz de, esa, de ese potencial creativo de la masa en Freud mismo, haciendo una lectura totalmente a contrapelo de ese texto de Freud, porque siempre se lo lee a Freud, digamos, en clave elitista, y de la tradición del horror a las masas. Rosichner da vuelta esa lectura intentando ver, por el contrario, entre texto, interlinealmente, una figura creativa, donde la masa justamente sería el retorno de los reprimidos. Entonces sí, conozco la obra de Rosichner y creo que hay muchos paralelismos con esto que marcamos como lo subalterno del pasado, lo invisibilizado. Y es interesante lo que usted señala, es decir, que Rosichner no se refiere a Benjamin, pero creo que eso es parte de la historia de la recepción, no solo en la Argentina, sino en muchos otros lugares. En Francia mismo uno puede leer Deleuze y no hay referencias de Gilles Deleuze a Benjamin. Foucault en toda su obra tiene una sola referencia a Walter Benjamin. Estamos hablando de un filósofo que estuvo 7 años exiliados en Francia y que escribió, yo diría, más de la mitad de su obra sobre Francia. Entonces, es curioso, digamos, generación de pensadores de punta franceses que no lo hayan mencionado. Hoy todos lo mencionan a Benjamin, pero de la generación de Foucault, Deleuze, Lyotard, el único en referirse a Benjamin es Derrida, a través de su propia lectura, digamos, de Rosenzweig y del judaísmo alemán, pero también de Levinas. El mismo Levinas se refiere, casi no se refiere a Benjamin. Entonces son cosas curiosas. ¿Por qué Rosichner no se refiere a Benjamin cuando hay tantas afinidades? Creo que tiene que ver con temas de la recepción, de la cultura, digamos, e impases generacionales que hacían que ciertas generaciones no lean a determinados autores. Bueno, querido Francisco, la verdad que creo que todos compartimos que fue una conferencia, una clase magistral. Esperemos contar contigo próximamente. La próxima conferencia está imbricada, hay como algo quiasmático, con la próxima conferencia, que es del doctor Navarrete Alonso, precisamente sobre Jacob Taubes, sobre Benjamin, así que vamos a estar dialogando. Nos quedan un montón de cuestiones para seguir discutiendo, lo que tú planteabas sobre el marranismo, que uno, yo justamente cuando comenzaba a intentar ensayar una presentación, pensé en Leo Strauss y el esoterismo, la lectura esotérica, y tú trajiste esto del marranismo. También hay otras cuestiones que planteaste, la diferencia con la filosofía de la liberación, estoy pensando en Metz, en Moltmann, todos estos teólogos que hicieron una lectura de Benjamin aplicable a Latinoamérica y a la teología de la liberación, así que nos quedan un montón de temas fruto de la riqueza de tu exposición, y no de otra cosa. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, y yo me olvidé, pido perdón por la omisión, de agradecer sobre todo al público. No solo a los organizadores, sino también al público, el esfuerzo de venir un domingo a escuchar. Estoy realmente encantado y voy a participar en la conferencia sobre Taubes. Así que bueno, agradezco todas estas nuevas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y al público, y a los colegas.